Y todo el equipo técnico encabezado por el productor Juan Osorio grabaron los promocionales de la telenovela ¿Por qué el amor manda? Y hoy le tiene una primicia. ¿Usted se imagina a Fernando Colunga cantando? Pues no se puede perder la sorpresa que habrá el próximo 3 de octubre. Como exclusiva, igual en una de esas va a cantar Fernando Colunga, pero ya estamos preparando esa sorpresa. Esta presentación, somos muy afortunados porque canta Kika Edgar y Violeta Isfel. Va a cantar Julisa con esa famosa canción de Quiero Ser, la canción del profesor. Va a cantar Carmen Salinas. De los únicos hombres, Fernando Colunga. Jesús García, que es el personaje que yo hago, es un hombre trabajador de buenos sentimientos que descubre que tiene una hija y a partir de ahí pues el mundo se le pone de cabeza. Jorge Aravena dará vida a Elías, el hombre que está casado con Verónica, personaje interpretado por Claudia Álvarez. Y vaya que este matrimonio tendrá sus historias. Él es el esposo de Verónica, que es la mamá de la hija de Jesús. Entonces aparece Jesús después de 6 años, una cosa así, de haberse ido a Estados Unidos, porque se entera que tiene una hija, ¿no? A la cual yo crié. ¡Ya me ponen de mamá! Yo tan joven, ¿verdad? Pues muy bien, es divertido. Ahora sí que me toca una parte que yo en lo personal no he vivido, que algún día me tocará. Y súper linda, la niña está súper despierta, tiene mucho ángel. Y el compartir escena con ella y con Jorge Aravena, que es un tipazo. Eric Elías Rogelio en ¿Por qué el amor manda? Tendrá un amorío con Patricia, interpretado por María Elisa Camargo. Yo soy Rogelio Rivadeneira. Es un hombre que ya tiene todo planeado, una vida exacta, tiene el amor con alma, que ve una planeación perfecta de familia para la madre de sus hijos, ve el gen exacto que quiere para sus hijos, y por otro lado tiene a Patricia, que es su amante. Hay escenas muy candentes, pero pues nada, está increíble porque esas escenas pues son complicadas y si no tienes un buen compañero se puede volver un poco tenso y tal vez no salir tan natural, pero en el caso de Eric es una maravilla, o sea, es como muñequito de peluche, hazme lo que quieras, pégame, písame, haz lo que sea. En esta producción Juan Osorio da la oportunidad a nuevos talentos. En esta ocasión, Beatriz Moreira será la psicóloga de la hija de los personajes de Aravena y Álvarez. Estoy muy, muy contenta por la gran oportunidad que me dio el señor Juan Osorio, toda su producción, todos mis compañeros. La verdad, estoy muy acobijada con grandes actores, con grandes personas, que es lo más importante, y espero que les encante el personaje, que les guste. Mi personaje es Marta, es la psicóloga. De Valentina. Así que no se puede perder el gran estreno de ¿Por qué el amor manda? El próximo 8 de octubre en punto de las 8:15 de la noche por el canal de las estrellas. Esta mañana en Hoy, Mayra Aguilar.